No puede haber un imperio sin súbditos. Y si los súbditos se le comienzan a alzar, el imperio se tambalea. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Yo sí creo que es una amenaza. Y por supuesto no es una amenaza ni militar ni económica, pero es una amenaza en el sentido de que a raíz del proceso venezolano, América Latina fue cambiando. Antes del proceso bolivariano, la única experiencia que había de conquistar un modelo de izquierda electoralmente era Chile, y el aprendizaje que habíamos sacado es que por ahí tampoco se podía porque venía una invasión o venía un golpe de Estado. Chávez demostró que sí era posible. Y América Latina pasa de gobiernos neoliberales de la década del 90 a modelos progresistas en la época del 2000. Y eso para los Estados Unidos significa un riesgo. Y Estados Unidos sabe que a la cabeza de todo este proceso está Venezuela. Y si logra derrotar el proceso venezolano, puede tener un efecto dominó de ir derrotando progresivamente los demás gobiernos progresistas. Entonces, en ese sentido, sí es un peligro para el imperio, no para los Estados Unidos. Que vaya a ser una invasión ahorita, lo dudo, no porque no les guste, sino porque el ambiente internacional lo impide, lo dificulta. Si Estados Unidos hoy invadiera Venezuela, sería un rollo diplomático mundial. Además que no tendría motivos para hacer una invasión y matar a un gentío. Entonces, yo dudo que ahorita haya una invasión. Pero sí creo que va a apretar económicamente y que nos vamos a enfrentar poco a poco a un bloqueo. La palabra lo dice, es una guerra dirigida a la mente y es uno de los aspectos de la guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación de la que tanto he hablado tiene varios elementos. Uno es la militar, en la cual hay una alta tecnología que permite hacer mucho daño sin bajas. El otro es la población civil, que se financia y se alienta para que haga manifestaciones, etcétera. Y la tercera va dirigida a programar la mente. Entonces, la guerra psicológica es una variante de la programación. Entonces voy a tratar de explicar en pocas palabras qué significa cada una de estas cosas. Y para eso tengo que hablar un poco de la estructura cerebral. ¿Ok? Nuestro cerebro, el cerebro este inmenso que tenemos, es producto de un proceso evolutivo de más de 60 millones de años y es en realidad tres cerebros. El más pequeñito, que es de este tamaño, un cerebro muy pequeño, es el cerebro que compartimos con los reptiles y en los cuales hay todo lo que se necesita para sobrevivir. Y desde el punto de vista mental, hay las emociones básicas para la supervivencia. La atracción sexual para la supervivencia de la especie, el miedo y la rabia. Y aunque es un cerebro muy pequeño, es sumamente poderoso y cuando toma el control, miedo o rabia, dirige toda la conducta en esas dos direcciones. Sobre ese cerebro mamaliano surge otro cerebro, reptiliano, surge otro cerebro que se llama mamaliano, que es el cerebro de las aves y los mamíferos, que como son de sangre caliente y los hijos nacen incompletos, tienen que tener un periodo en el cual van a estar ligados a sus crías. Entonces se crea todo un sistema cerebral que produce eso, produce la empatía, el afecto, la pertenencia, el amor. Y sobre ese cerebro que se llama mamaliano va a aparecer el neomamaliano, en donde va a aparecer fundamentalmente la razón. La programación va dirigida a los cerebros emocionales. La educación va dirigida al cerebro racional. Cuando a ti te hablan para educarte, te explican las cosas
de forma que tú la entiendas y aprendas a través de la razón. La programación no. La programación es estimular los cerebros emocionales. Entonces, por ejemplo, casi toda la propaganda va a estimular sexo o pertenencia. El hogar, el amor, ta, 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 o la sexualidad. Y a la mujer semidesnuda la ponen delante de cualquier cosa, una cerveza, una caja de cigarro, una batería de carro, lo que sea. Pero de esa forma, programan la mente de forma tal que yo veo una batería Duncan y la identifico con una rubia. Absolutamente loco, porque la programación es así. ¿Ok? La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a dos públicos. El público que está del lado del programador se le inyecta rabia. Por ejemplo, los Estados Unidos, con todo su mecanismo sobre la población opositora en Venezuela, hace toda una serie de mecanismos que después voy a así anunciarlos muy brevemente, para inducirlos a la rabia. En cambio, a la parte chavista va a inducir miedo y desesperanza. Entonces, si tú a una parte del ejército le das rabia y a la otra parte le das miedo, la parte del ejército que tiene rabia tiene más fuerza. Entonces, toda la guerra psicológica va dirigido a eso. A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país. ¿Rabia a qué? Rabia al gobierno, rabia al comunismo, rabia al socialismo. Entonces, el asunto va dirigido de esa forma. En todo este proceso, la propaganda de guerra evita la parte racional. No explica la forma racional. Incluso es irracional. Por ejemplo, el decreto de Obama es irracional. Eso de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos es una loquera. Entonces, si una persona piensa con el pensamiento racional, inmediatamente dice loquera, no me entra. Pero si yo no activo la parte racional, entonces activo la otra, me da miedo. Uy, ¿qué está haciendo el gobierno? Me da miedo que este gobierno nos meta en este lío. Entonces, toda propaganda de guerra, o guerra psicológica, tiene por objeto eliminar el pensamiento racional y activar el cerebro reptiliano, rabia y miedo. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Y la televisión programaba y hacía la guerra psicológica en sus canales. Fue muy, muy, muy efectiva. En la actualidad, la televisión de oposición ha perdido fuerza. Ya Globovisión no es la Globovisión que era antes, etc. Entonces no se suele ver una campaña en televisión abiertamente en contra del gobierno. La campaña por periódico tiene que ser necesariamente racional, porque para poder leer tiene que ser necesariamente racional, y está muy restringida a un grupo de personas que es la que lee periódico. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e internet. Y entonces, en el rumor hay una deformación de la realidad
que cuando va pasando de persona a persona se va alimentando, debido también a las características de las personas, y el rumor funciona así. Y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet, que necesariamente tienen que ser cortos, concisos, y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. Esta mañana me dijeron que la hija de Chávez le consiguieron una mansión en Miami, de yo no sé cuántos millones. ¿Por dónde pasó? Por internet, por la, ¿cómo se llama? Twitter. Entonces, si la persona está predispuesta, dice, mira, la hija de Chávez, si es de la oposición, se siente indignado y rabia, ¿cómo es posible? Nos están robando. Si está del lado del gobierno, entonces, ¿cómo es posible? Si la hija de Chávez roba, ¿qué queda para nosotros? Entonces viene un proceso de duda, etc. Y eso es poderosísimo, primero porque es muy rápido y no te da tiempo a pensar. Y ese es el eje de la guerra psicológica. Quiero enfatizarlo, no pienses, actúa con el cerebro primitivo. Por ejemplo, con el decreto de Obama, la tendencia es a descalificarlo o a echarle la culpa a Venezuela de eso. Obama se está defendiendo porque el gobierno venezolano lo que hace es atacar y atacar y atacar verbalmente al gobierno norteamericano y es lógico que se defiendan. Entonces la culpa es de Venezuela. Si el gobierno venezolano no fuera tan chillón y tal y qué sé yo, no tendríamos rollo con los Estados Unidos. Entonces, directamente es muy difícil que alguien en forma directa diga, sí, yo estoy de acuerdo con que nos invadan los gringos. Sin embargo, ¿y quién lo dice? Pero no es fácil. Pero sí, la culpa es nuestra, porque nosotros podríamos haber hecho las cosas diferentes sin meternos en rollo, sin insultarlo, sin agredirlo, porque tenemos que ponernos mal, porque no hacemos como Colombia, buenos amigos con Estados Unidos, nos va bien. Y esto lo puede hacer dentro de una descontextualización. Voy a enunciar alguno. Hay uno que se llama la afirmación enfática, que es una afirmación que por la forma como se expresa o se escribe, no permite la duda. Venezuela está en la ruina. Eso es una afirmación enfática. Ahí no hay racional, que porque está en la ruina. No, 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 sino que se te lo dice, Venezuela está en la ruina. No se consigue nada. Este gobierno es el culpable. Entonces, con esas afirmaciones enfáticas, cortas, sin razonamiento, lo que hace en el receptor es que el receptor lo acepta acríticamente. Y al aceptarla acríticamente, estimula estos sentimientos reptilianos. Porque si el receptor aplicara la razón y dijera, un momentico, ¿qué es eso de que no se consigue nada? De los tantos productos, hay estos productos que no se consiguen, porque son los productos que son regulados, que los mandan para Colombia y que ta, 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 y la culpa no es del gobierno. Pero eso no es lo que hace la persona habitualmente. La persona habitualmente recibe el mensaje y no aplica en la parte racional. Entonces, esa es una técnica muy precisa. La otra técnica se llama minimización-magnificación, que es también muy sencilla. Todo lo bueno que hace el gobierno lo minimizo, todo lo malo que hace el gobierno lo magnifico. Entonces, cuando una persona está hablando de lo terrible que está Venezuela, ¿cuáles son los argumentos? Corrupción, desabastecimiento, inflación, el gobierno es ineficaz, pero no ve
todo lo que ha hecho el gobierno. Tú te pones a ver cuántas son las obras del gobierno, 200 obras del gobierno. No lo ves. En ese momento enfatiza en eso y lo magnifica. Y entonces, si el gobierno es corrupto arriba, ¿cómo no van a esperar que seamos corruptos abajo? Eso es algo aparentemente lógico, pero eso no está tomando en cuenta el contexto. Pero esa frase entra desde el punto de vista emocional. El otro se llama asociación arbitraria. Es una técnica también que une dos cosas que no tienen nada que ver. El ejemplo más brillante de eso fueron los bombillos cubanos, ¿no? Como el gobierno estaba regalando los bombillos, y regalar los bombillos es un acto bueno y el gobierno es malo, hay que identificar esos bombillos con algo malo. Entonces, ¿para qué te regalaban los bombillos? Porque ahí había una cámara de televisión que te conectaba con Fidel. O porque producía una vibración que te hace daño en los ojos, entonces tú vas a tener que acudir a la misión Milagro. Entonces, es una asociación arbitraria, completamente. Ahí no entra la razón. Pero si tú lo planteas así y no usas la razón, te llega. ¿Ok? La otra técnica es la generalización, que un hecho concreto tú lo generalizas. Mataron a una persona en un sitio, guerra civil, matazón, Venezuela, la violencia. No hay determinado producto en un sitio, no hay productos. En ninguna parte, hambruna en Venezuela, que son variantes de las anteriores, pero que tienen un nombre específico. Otra se llama la negación, que es no ver aspectos importantes. Por ejemplo, todas las manifestaciones del gobierno no se ven. Entonces, en la prensa, en la televisión, dice, el gobierno hizo una manifestación un minuto, pero niegan lo ocurrido. La negación más fuerte fue el 13 de abril, cuando los medios se negaron a ver lo que había en la calle. Entonces, ese es otro mecanismo. Y el otro mecanismo se llama la proyección, que es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. Yo tengo rabia contra el gobierno tiene rabia contra mí. Yo quiero separarme del gobierno, el gobierno me está separando. Entonces, estas técnicas, aunque son muy simples, usada sistemáticamente, cumplen con el propósito de adormecer el cerebro racional y activar el cerebro reptiliano. Y esa es la base fundamental de las guerras psicológicas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se enfrenta la guerra psicológica? La guerra psicológica, en el contraataque, se hace lo que la guerra psicológica no hace. O sea, la guerra psicológica es, evita la parte racional y va al cerebro reptiliano. La contraguerra es racional, cerebro mamaliano. Cerebro mamaliano, amor, paz, unión, etc. Pero en el racional tiene que ser absolutamente explícito. Y salir al frente a los rumores. Hay un rumor que nos está corriendo que es la corrupción. Y entonces hablar claro. ¿Qué hay con respecto a la corrupción? Y hablar claro con la corrupción. ¿Hay corrupción? Probablemente sí. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se va a hacer? El otro elemento que tendría que hacer es prohibir todo lo que sea, pero prohibir radicalmente, intervenir y todo lo demás, todo lo que sea propaganda de guerra, todo lo que sea llamadas al odio, todo lo que sea así. Y que Conatel en ese sentido funcione. Tú lo haces, pum, te intervenimos. Y te intervenimos para luchar contra el terrorismo.
Y ese arma que usa los Estados Unidos, usarla nosotros también, porque en la guerra de baja intensidad, lo que ellos usarían inicialmente serían terroristas, o sea, acciones de comando.